thank <laughs> you En Nochebuena, como cada año, me dirijo a todos vosotros para transmitiros mis mejores deseos de paz y felicidad. Al término de este año difícil y complicado para todos, quiero hablaros con sinceridad y realismo, sin rehuir los problemas que nos aquejan como sociedad. Quiero hacerlo con la confianza y el optimismo que me inspiran las virtudes del pueblo español, al que quiero con todo mi corazón y al que a lo largo de estos 36 años de reinado he aprendido a conocer a fondo y a admirar con orgullo. Llevamos varios años sumidos en una severa crisis económica y financiera, cuyas causas complejas no son siempre fáciles de entender, pero cuyos efectos negativos son para todos evidentes, para muchos tristemente demasiado evidentes por su dureza. Es una crisis que está llamada seguramente a modificar hábitos y comportamientos económicos y sociales. Si España ha alcanzado en los últimos decenios las más altas cotas de progreso y bienestar de su historia, ahora hemos de saber reconocer con humildad cuáles han sido los comportamientos en los que como individuos y como grupo hayamos podido equivocarnos. Solo a partir de este reconocimiento y con los mejores valores de nuestra sociedad por delante, podremos comenzar a superar esta crisis. Será necesario para ello un complementamiento global, un enfoque de conjunto cuyas líneas maestras y medidas concretas corresponde diseñar, desarrollar y aplicar a los responsables políticos y a los agentes económicos y sociales. En este ámbito a mí me corresponde, como jefe del Estado, animar a esas instancias a trabajar sumando voluntades, no restándolas, acercando posiciones, no distanciándolas, buscando aveniencias, no rechazándolas, animarles a trabajar con diálogo y altura de miras, con rigor y convicción. Sé y sabemos todos que el camino de la recuperación no será corto ni tampoco fácil, que exigirá sacrificios. Por eso resulta tan importante que la sociedad en su conjunto asuma la trascendencia del momento y sepa responder a los desafíos de una situación tan difícil como la que vivimos con el necesario realismo, pero también con mucha generosidad, con mucha solidaridad hacia quienes por sus circunstancias económicas o familiares son más vulnerables. Vivimos una crisis de naturaleza global que ha puesto de manifiesto la dificultad de que cada país pueda afrontarla aisladamente. Las soluciones exigen establecer de forma coordinada medidas efectivas. En ese empeño se encuentra la Unión Europea y en él Europa encontrará a España en la vanguardia como actor destacado que desea seguir jugando un papel relevante. La vocación europeísta de España se hunde en las raíces de la historia de nuestro continente y nuestro compromiso es tan fuerte e intenso con su futuro como lo es hoy con su presente. Una vocación europeísta que gana valor y peso con la solidez de los lazos que nos unen con las naciones iberoamericanas y con nuestros vecinos de la orilla sur del Mediterráneo. La crisis es internacional, pero también tiene perfiles nacionales propios. El más doloroso de todos es, desde luego, la elevada tasa de desempleo que sufrimos, moralmente inasumible para un país vertebrado, moderno y solidario como es el nuestro. Es cierto... Que en una coyuntura como la que vivimos, los temas que requieren una solución prioritaria se agolpan ante nuestra puerta. Pero si tuviéramos que destacar la máxima prioridad, creo que ninguno dudaríamos en señalar la lucha contra el desempleo como objetivo último y cierto. Ciudadanos, instituciones y administraciones públicas Debemos volcar nuestros mejores esfuerzos y energías en apoyo de los desempleados y de sus familias. Con una cifra de parados inaceptable y que lo es todavía más entre los jóvenes que buscan su primer empleo, quiero rendir un hondo homenaje de agradecimiento y admiración a las familias cuya generosidad y entrega está siendo clave para que nuestro país mantenga los actuales niveles de estabilidad social. Todas las medidas que se adopten deben tener como objetivo final la recuperación del empleo, pues esta es la principal palanca que puede dar a cada individuo un horizonte de dignidad y estabilidad y al conjunto de la sociedad una expectativa de prosperidad. Estabilidad y prosperidad en el marco de nuestra Constitución, es que esta gran nación española ha sabido construir en paz y libertad a lo largo de las últimas décadas junto con un estado de bienestar necesario para mantener la indispensable cohesión social que la justicia distributiva reclama. Estos son también nuestros desafíos de hoy. Las herramientas para enfrentarlos con éxito son los valores que han hecho siempre grandes a los pueblos. Educación, trabajo, esfuerzo, iniciativa, compromiso, solidaridad, entre otros. Son los que necesitamos potenciar, tanto colectivamente como individualmente, más que nunca en la coyuntura actual. Junto a la crisis económica, me preocupa también enormemente la desconfianza que parece estar extendiéndose en algunos sectores de la opinión pública respecto a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. No debemos, sin embargo, generalizar los comportamientos individuales, so pena de cometer una gran injusticia con la inmensa mayoría de servidores públicos y también de empresarios o trabajadores del sector privado, que desarrollan su labor de forma ejemplar y honesta. De lo contrario, se podría causar un grave daño a instituciones y organizaciones que son necesarias para la vertebración de nuestra sociedad. La unidad de las fuerzas democráticas y la firmeza de los españoles en la defensa de nuestro Estado de Derecho frente al terrorismo han demostrado que los proyectos totalitarios no tienen cabida en la España democrática. Frente a la intolerable pretensión de los terroristas de tratar de conseguir objetivos políticos, mediante el uso de la violencia, la amenaza, la intimidación o la extorsión, la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad española han defendido su libertad y sus instituciones desde la legalidad, con el sacrificio y la eficacia de las fuerzas de seguridad, la permanente y decidida acción de la justicia y la generosa cooperación internacional. Ahora es ya tiempo de que los terroristas entreguen sus armas asesinas y desaparezcan para siempre de nuestras vidas. Esta noche es un momento especial para dedicar un recuerdo emocionado a quienes más han sufrido esta tremenda injusticia, las víctimas del terrorismo. Nuestra sociedad tiene contraído una permanente deuda de gratitud con el sacrificio y el dolor de todas las personas que perdieron la vida, quedaron mutiladas, fueron extorsionadas o se vieron obligadas a abandonar su tierra. Al evocar su memoria, queremos poner de manifiesto su dignidad y compartir su sufrimiento y el de sus familias, que siempre contarán con nuestro apoyo, solidaridad y afecto. Este es nuestro firme compromiso para recordar que su sacrificio no ha sido en vano. Es el compromiso de una sociedad libre que no se deja amedrentar, que exige justicia y reparación para quienes fueron víctimas de la violencia por no querer someterse a la dictadura del terror. Hace cinco semanas los españoles, como dueños de su destino y en el ejercicio de sus derechos soberanos, han elegido a sus representantes a nivel nacional, en unas elecciones generales que han dado como resultado la alternancia política. En este nuevo escenario que se abre, la corona, en tanto que símbolo de la unidad y permanencia del Estado, seguirá haciendo todos los esfuerzos necesarios en favor de una convivencia integradora. Los actuales son tiempos de gran exigencia. Nos esperan muchas dificultades, pero también nos respaldan sólidos valores, que nos hacen sentirnos orgullosos de ser españoles y un pasado reciente de superación que nos sirve de estímulo. Como os dije la Navidad pasada, no hemos llegado hasta aquí para dejarnos vencer por las dificultades, para renunciar a nuestras ambiciones de construir un país cada vez mejor. Hemos demostrado con creces que cuando estamos unidos y seguros de lo que queremos, Sabemos dar respuesta a los retos más complejos. Los que tenemos ante nosotros lo son, pero no tengo duda de que los españoles sabremos estar a la altura de los tiempos y para ello siempre contaréis con el mayor y mejor hacer de la corona. Son muchos los mensajes que quisiera hacer llegar a todos y cada uno de los sectores y colectividades que integran nuestra sociedad. Sabed que todos estáis en mi corazón y en mi pensamiento. En esta noche quiero dar las gracias especialmente a tantos españoles que en los últimos meses se han interesado por mi salud, felizmente recuperada. En este tiempo he podido apreciar aún más si cabe el rigor y el acierto con que mi hijo el príncipe de Asturias me acompaña como heredero de la corona en el servicio a los españoles y a España, a su democracia, a su Estado de Derecho, a sus libertades, a su unidad y su diversidad, y a la defensa de sus intereses en todo el mundo. Os reitero mis mejores deseos en esta Navidad y para el año que pronto comienza. Estemos unidos, España lo merece y lo necesita. Buenas noches.